Hey, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo la canción de Ando Contento de Natanael Cano con Fuerza Rígida. Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar. Les traigo en esta ocasión esta canción. La canción está fácil de tocar, más sinceramente si tiene más o menos cambios por ahí que sí hay que tomar bastante en cuenta, ¿no? Porque no son como que los podamos, sacarle la vuelta, ¿no? A los cambios. Hay música que ahí se puede como que media, pues ahora sí que saltar cambios, más aquí no, aquí sí hay que meterlos para que suene bien lo que es la canción. Si empezamos a omitir cosas que tiene la canción, no va a sonar bien. Para esta canción ocupamos como acorde lo siguiente, es un sol menor. O ocupamos un do, un fa, re menor 7, y por ahí un la sostenido. Ok, y es lo que ocupamos para tocar esta canción. Prácticamente es lo único que ocupamos para tocar esta canción. Más los cambios de repente van como que medio movidos por ahí. Ok, pero pues bueno, es lo que ocupamos para tocar esta canción. Son más avanzados, pueden adelantar el video al tiempo que les pongo aquí en pantalla para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción. Ya por ahí me quedo con los principiantes explicando cada posición de acorde y luego lo que es el rasgueo de esta canción. Así que bueno, vamos a comenzar primeramente aquí con el sol menor, este de aquí. Posición, y dice aquí en el traste 3, en la tercera, segunda y primera cuerda, y luego el dedo anular en el traste 5, en la cuarta cuerda. Aquí está el sol menor, lo tocamos desde la cuarta cuerda hasta la primera. Y ahí está. Ok, pasamos al siguiente acorde, do. Este de aquí. Posición, dedo índice en el traste 1, segunda cuerda, medio traste 2, cuarta cuerda, anular, traste 3, quinta cuerda. Aquí está el do, lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la primera. Ahí está, pasamos al fa. Posición, y seguido el traste 1, segunda y primera cuerda, medio traste 2, tercera cuerda, anular, traste 3, cuarta cuerda, tocamos fa desde la cuarta cuerda hasta la primera. Ok, pasamos al re menor 7. Posición, índice aquí en el traste 3, en la cuarta cuerda, medio traste 5, quinta cuerda y anular, traste 5, tercera cuerda, re menor 7, desde la quinta cuerda hasta la tercera. Ya lo tenemos. Y pasamos a la sostenida. Posición, dice aquí en el traste 1, en la quinta cuerda, y luego meñique en el traste 3, 1, 2, 3, en la tercera, segunda y primera cuerda, y aquí está la sostenido. Quinta cuerda y tercera, segunda y primera. Ok, ahí tenemos lo que es cada posición de acorde referente al do. Ok, puedes tocar esto, es un poquito más natural, más si queda bien en lo que es la canción. Si no quieres meter este do, puedes meter este otro, el cual será un poquito ya como que más estilo bajo sexto, y pero pues también está correcto, ¿no? No es algo como que te influye en la canción de que, ah, tocaste ese y ya está mal, o sabes que tocaste este y ya está perfectamente bien. Ok, no. Ok, pero si no te gusta el do ese, tú puedes tocar estilo bajo sexto, puedes tocar este. También se vale, ¿no? Te explico lo que es el rasgueo de la canción. El rasgueo está fácil, no es un rasgueo complicado de tocar. Hacemos lo siguiente: en sol menor, cuarta, abajo, vas a entrar a anular, quinta, dos, abajo. En do, quinta, abajo, la vas a anular, sexta, dos, abajo. Fa, cuarta, abajo, vas a entrar a anular, quinta, dos, abajo. Re menor, siete, quinta, abajo, levantas medio, sexta, dos, abajo. Ok, pasamos a la sostenido, quinta abajo, vas a levantar índice y sexta dos abajo. Y prácticamente de esa manera queda lo que es el rasgueo de esta canción. Practíquenlo bien, que lo dominen bien. Si ya dominan bien lo que es el rasgueo, podemos continuar lo siguiente de este video, ya que yo de aquí voy a continuar con lo que son los versos de esta canción. Más si aún no dominas bien lo que es el rasgueo, como consejo te puedo dar es que mejor pauses el video y luego pues practica bien lo que es cada posición de acorde junto con lo que es su rasgueo, y hasta que lo domines bien, ahora sí ya continúa con lo otro, porque pues sí, no vale la pena como que seguir viendo el video si aún no dominas esto, lo cual es lo primerito, ¿no? Si aún no dominas esto, lógicamente, pues si aún no dominas cada posición de acorde, lógicamente el rasgueo aún no lo dominas. Si aún no dominas el rasgueo, lógicamente no vas a poder dominar lo que son los versos de la canción, porque pues no vas a ir en el ritmo correcto ni nada de eso, ¿no? Pero sí, practícalo, y ahora sí ya cuando lo domines bien, ahora sí pues ya continúa viendo lo otro, lo que le resta al video, ¿no? Pero bueno, mientras, vamos a los versos. Y vamos a comenzar con lo que son los versos de esta canción. Mira, la primera estrofa de la canción lleva una secuencia de acordes, y luego la segunda estrofa lleva la misma secuencia. O sea que lo que te voy a explicar ahorita se va a repetir dos vueltas. Ok, pero yo te digo cuando acaba la secuencia, ¿no? Por mientras vamos a comenzar primeramente con lo siguiente, sol menor. Venga, na, 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 do, fa, re menor 7. Vamos a
comenzar con esto, lo que es la parte de la estrofa, y comienza así: sol menor y do. ¿Ok? Siempre en do, do. Luego fa, fa y re menor 7. Sube un poquito más el volumen a esto. Y luego de aquí vamos a poner todavía esa estrofa y pasamos a un sol menor. Sol menor y do. Luego mejor do. Luego fa, fa, re menor 7, la sostenido, do y re menor 7. Y ahí tenemos lo que fue ya todo la primera estrofa de lo que fue la canción. Luego de aquí pasamos a la segunda estrofa y vamos a tocar todo exactamente como te lo acabo de explicar ahorita. Vamos a tocar lo que es la segunda parte de la canción, ¿no? Que sería la segunda estrofa. Y creo que aquí ya empieza a cantar Natanael. Ok, y va, sol menor. Sol menor. Y do. Que las patas. Do. Y luego fa. Fa. Y re menor 7. Según me conoce. Re menor 7. Y luego de aquí, sol menor. Sol menor. Do. Fa. Yo sé que le está pasando. Re menor 7. La sostenido. Do. Y re menor 7. Ok, que es lo que seguía, ¿no? Y ya. Okay. Fa. Re menor 7. La sostenido. Do. Mis hermanos. Ahí tenemos lo que fue ya toda la primera estrofa de la canción y toda la segunda estrofa. Ok, toda la primera estrofa, ¿quién se la avienta? Pues se la avienta el cantante de Fuerza Régida, desconozco lo que es el nombre del cantante, pero ya la segunda estrofa se la avienta Natanael Cano. Luego de aquí pasamos a lo que sería como que el tipo coro de la canción, que como el tipo coro, vamos a tocar fa, re menor 7 y luego la sostenido. Dos vueltas seguidas, ok. Y vamos a comenzar con lo que es el coro. Y el coro lo retoma el de Fuerza Régida, ¿no? Ahí va. Va. Redor 7. Ok. Muchas morras. Y ahí te quedas un ratito, ok. Muchas morras. Ando con. La ha sostenido. Ok, ahí tenemos como que la primera parte del coro y luego de aquí vamos a pasar nuevamente al fa, re menor 7 y la sostenido. Hacemos lo mismito otra vez. Fa, re menor 7. Ok, con las ranas. Luego la sostenido. Y luego de la sostenido le vamos a añadir un do y un re menor 7. Ando la sostenido. Y acaba lo que es la canción. O sea, para las partes del coro, pues repetimos dos vueltas, ¿no? El fa, el re menor 7 y la sostenido, ¿no? Una vuelta para el de Fuerza Regida y la segunda vuelta para Natanael. Y luego de ella, cuando acaba Natanael, le vamos a añadir el do y el re menor 7. ¿Ok? Y luego de aquí la sostenido. La sostenido. Y luego aquí empieza Natanael. Re menor 7. Estoy contento. La sostenido. Do. Me la llevo. Y acabas en re menor 7. Y prácticamente tienes lo que es toda la canción. Posiblemente se escucha como si estuviera medio complicado, güey, como que medio demasiado revuelto, no medio, sino que demasiado revuelto. Pero no lo está, ok, no está revuelto, no es algo como que te puede decir yo, sabes que es algo súper revuelto. No, ok, no es que ya la agarras y ahora sí la puedes tocar ya como si nada la canción, simplemente hay que darle poquito lo que es el rollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y poco a poco te voy a ir saliendo lo que es la canción. Tiene la canción en la corda de fa. También si quieres la puedes acabar en un re menor, sí, también quedaría bien. Acabar en un re menor más la canción acabaría en fa. Ok, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Me las haya sido útil. Yo me despido. Saludos. Gracias.